Queridos padres y amigos, hoy celebramos la Eucaristía con profunda alegría, porque Ruth, Cristian, Raúl, Diego y Alonso se acercan por primera vez a recibir a Jesús. Es un día importante para vosotros, padres, que les disteis la vida y la fe, y que hoy les veis dar un paso tan importante en su camino cristiano. Lo es también para nosotras, las catequistas que hemos ayudado a estos niños a seguir y conocer a Jesús. Hoy, estos niños comienzan un nuevo camino que sin duda deben continuar. La primera comunión no debe ser la última. No es un punto y final, sino un punto y seguido para completar la llamada iniciación cristiana, que continúa hasta el sacramento de la confirmación y se desarrolla a lo largo de la vida. Y a vosotros, niños, que vais a hacer la comunión, os deseo que paséis un feliz día junto con vuestros padres y familiares. Felicidades y que el niño Dios esté siempre con vosotros. Y padrinos, que encendieron la luz desde el cirio pascual, mientras rezaban por vosotros y en vuestro nombre el credo, ahora vosotros vais a renovar vuestra fe. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, que aumenta mi fe. ¿Creéis en el Espíritu Santo? Creo, Señor, que aumenta mi fe. ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos? Creo, Señor, que aumenta mi fe. ¿Creéis en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.
cuerpo de Cristo. Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. Mil querubines orlan todo ser, quiero estar con ellos, Virgen llévame contigo en el cielo, colmado de anhelo, qué feliz seré. Toma, Virgen nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones.